Vamos a jugar. Hola. Los cambios han sido gracias a CedeSol. Saben que pues es muy importante el apoyo que los padres de familia nos han dado, pero pues sin ayuda de este programa no lo hubiéramos logrado. Nuestro coordinador de la zona, Florencio, siempre nos ha apoyado, siempre ha estado con nosotros, o sea, no es porque yo lo diga, pero hemos hecho varios recorridos. Se acercó a mí hace un mes, ¿verdad? Para que le pusieran la mufa. ¿No le has puesto la luz en el kinder? Dice, no, ya lo puse. Da mucho gusto, vamos a estar nosotros trabajando también junto con CedeSol, el gobierno federal y el gobierno del estado, trabajando en conjunto con ustedes. Darles las gracias a todos ustedes por la oportunidad que nos brindan al gobierno federal de participar con ustedes en mejorar la vida de una comunidad y en especial la calidad de vida de estos 47 niños que están en esta escuela. Los invito para que sigan acercándose a las autoridades. El gobierno federal a través de la CedeSol está a sus órdenes. Vivian, platícanos cómo es la vida en esta escuela de nueva creación, Lázaro Cárdenas. Pues en el inicio fue un poco complicado por el apoyo que necesitamos. La escuela era muy diferente a como está ahorita, no teníamos muchos recursos, no teníamos muchos materiales para trabajar con los niños, era un poco inseguro también, no contábamos con cerco, no con rejas, entonces pues lo que intentamos hacer es buscar el apoyo de los padres y también pues gracias a Dios recibimos el apoyo de CedeSol y fue así como hemos podido ir avanzando. Ahorita ya la verdad el trabajo se nos ha facilitado mucho, con el apoyo que tenemos ya de los padres de la comunidad. Se han integrado más niños a la escuela y pues vamos avanzando. ¿En qué ha mejorado su escuela? En infraestructura, también en debido a que hemos mejorado infraestructura y en apoyos de materiales para la escuela y todo, hemos podido ofrecer una educación de mayor calidad, porque pues son cosas que nos agobiaban antes y ahora que ya tenemos pues una mejor escuela para ofrecerles una mejor educación a los niños. ¿Cuántos niños vienen acá? Tenemos 43 niños en los grupos de segundo y tercero de preescolar. ¿De qué colonias vienen? Todos vienen aquí de la colonia de la Ampliación Ejido Lázaro Cárdenas. ¿Cómo cambia la vida de esta escuela con el apoyo de CedeSol? ¿De qué manera? Pues principalmente la comodidad para poder trabajar con los niños, la comodidad de los niños de que puedan tener instalaciones sanitarias, de que puedan tener un área de juego, o sea, todo ese tipo de cosas que no teníamos antes.